lunes, 9 de la noche, Canal 5. Jumex Sport, Televisa y Endemol México presentan. Así es que nadie, nunca, en ningún lugar intente hacerlas. Yo soy Julio Bracho y esto es Fear Factor, Factor Miedo. Mi nombre es Alejandro, tengo 27 años, vengo del Distrito Federal. Soy una persona dinámica, soy agresivo y estoy dispuesto a lo que sea con tal de ganar el Fear Factor. Mi nombre es Yadira Lira Navarro, vengo del estado de Puebla, tengo 30 años, vengo a Fear Factor a ganar. Yo soy Ernesto de la Concha. Tengo 21 años. Tres palabras que me describen son aventurero, capaz y ganador. Mi nombre es Sofía Sosa, tengo 21 años. Soy una persona muy competitiva, siempre logro mis metas. Vengo a Fear Factor a ganar. Soy Juan Antonio Mondragón, tengo 31 años. Soy un cuate apasionado, tenaz, competitivo y vengo a Fear Factor a ganar. Mi nombre es Abiu Camarena, tengo 23 años y vengo de Baja California. Yo soy una persona inteligente, fuerte y competitiva y vengo aquí a Fear Factor a dar lo mejor de mí misma. Señores, bienvenidos a Fear Factor. 72 horas voy a ser su anfitrión. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias. ¿Te Team Forte, volteas tu gafete? Exacto. ¿Yadira? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres tú? Del estado de Puebla. Exacto, poblana. Aquí viene todo el pipope power con esta mujer. Sí. ¿Cómo estás, Gil? Bien. Juan Antonio. ¿Listo? ¿Listísimo? Sí. Es Lolo, se ve que es chilango, acá en la actitud, ya sabe, la onda. Hemos visto como estos caer a muchos, incluyendo un servidor. ¿Cómo estás, Abiu? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿De dónde eres, Abiu? De Baja California. ¿De Baja California? Mira, tenemos... Eso está bueno que haya gente de diferentes partes. Ernesto. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Muy bien, gracias. ¿Cómo vas? A todo dar. Ok. Chilango powerful también. ¿Sofía? Muy bien. Tú eres veracruzana. Exacto. Jarocha. Muy bien. Bueno, sean bienvenidos a Fear Factor. Les voy a explicar la prueba del día de hoy. Hoy vamos a hacer una caminata. Es una caminata Fear Factor. Y se las voy a enseñar. Ustedes tienen que caminar en el menor tiempo posible hasta el otro extremo. Mientras más rápido lo hagan, garantiza que pasan a la segunda prueba y van por los 150 mil pesos. En el último tramo de los tambos, llueve. Sean bienvenidos, Alejandro. Te voy a pedir favor que me pase el gafete a Yadira y así sucesivamente. Muchas gracias. A mí se me olvidó decirles que sí pueden tocar, mas no agarrarse. Al final toman el banderín y se tiran. Ahí cortamos el tiempo. Si no llegan a completar la prueba, lo vamos a medir el que más haya avanzado. Ahí tomamos ese como el 100 y descalificamos hoy a un hombre y a una mujer. ¿Clarísimo? Y ahora sí que gane el mejor. Y dice así. Esto es Sofía, nada más que deja quito esto. La primera. Lo más importante de mi vida es superar cada meta y cada objetivo que me propongo y cada vez llegar más lejos. ¿Ya estás nerviosa? Sí. ¿Por qué? Porque soy la primera, o sea, no sé. ¿Qué pasa? ¿A poco así son allá de tu tierra? No, ¿cómo crees? No estaría aquí. Exacto. Pues voy a dejar a los muchachos que te armen y ahorita ven. Lo que me impulsa a hacer esto son nuevos retos, es vivir la vida de una nueva manera. Sofía, hasta que yo diga acción, empiezas. ¿Va? ¿Sí?
Sofía vence la indecisión para iniciar el recorrido. ¡Es por tiempo, Sofía! Ella pondrá el tiempo de referencia para el resto de las mujeres. Ratón de laboratorio, espero que se callen. Pero no, hicimos ahí la encuesta, ¿incluye o no incluye? Hemos tenido participantes, claro, que desde la primera han puesto el mejor récord siendo los primeros, ¿eh? Claro. Entonces no es excusa. Se sienten mucho los nervios, no piensas tanto en la altura, sino en el movimiento que llevan los barriles. Vamos al set. A tu posición. Muy bien. Bueno, ya puso tiempo para las mujeres. Ahora vamos a hacerlo con un hombre. Me quedo Juan Antonio, vas tú. Tú eres el primero. Los demás pueden percibir mi miedo en el momento que ya demuestre yo una inseguridad de falta de concentración o que incluso me apanique. Tú vas a poner el tiempo para los hombres. Ok. Y es vencer o morir, porque el peor tiempo se va. Hecho. ¿Hecho? Te lo voy a pedir, por favor, a nuestras bellas edecanes que te vistan. Ok. Querer participar en este programa es un reto personal y sobre todo tengo una gran motivación, que es mi hija, y demostrarle que pues, la vida es para valientes. 3, 2, 1, ¡acción! Juan Antonio está muy ansioso por completar el trayecto. No parece nervioso, sino demasiado revolucionado para llegar al final. Sí, se vio impresionante. Parecía que te habías pegado en la cara muy fuerte. No, me resbalé en el tercer barril. Ok. La mano. Zapato derecho y es una pequeña. Yo te voy cortadita. A decir lo que yo creo. Subestimaste la prueba. Un poco, ¿eh? Mucho. Iba por mucha velocidad. Lástima. Me duele, me da coraje. Mi peso, pues levanté un poco los botes, lo hice un poco complicado. Y al final, en el tercer paso, a brincar a la tercera etapa, fue cuando me resbalé y perdí ya totalmente el equilibrio. No lo hubiera hecho muchísimo más tranquilo y nada más ir por completar la prueba sin fijarme en los tiempos. Parecía que te habías pegado en la cara. Y bueno, suele suceder. Sofía lo hizo precavida, eso es muy de mujer. Y el hombre, a llenar. Manó todo, papá. Ok, Abiu, tú vas. Más débil del grupo es Abiu. El concursante más débil creo que es Abiu. Abiu, porque no conoce muy bien ni siquiera las reglas del juego. Si todos opinan que yo soy la más débil, que no estoy muy informada acerca de lo que es el Fear Factor, pues es parte de la estrategia, ¿no? Porque ellos son mis contrincantes y no les voy a demostrar que soy una persona muy competitiva y que estoy muy bien informada del programa. ¿Ya viste lo que le pasó a Juan Antonio? Sí. Sí es peligroso. Sí. Por ahí te pegas, por ahí te puedes lastimar algo. Entonces, bueno, ya como me regañaron nuestras edecanes, así a estos hombres fuertes y musculosos, que te armen, por favor. Muy bien, pobre, perfecto. Eso. Desde chica me he valido por mí misma, he sido muy independiente y me han gustado mucho los deportes, sobre todo los deportes extremos, y he tratado de practicar los que más se acerquen a mi ciudad. Ok, estamos listos. Va Abiu contra el tiempo de Sofía, vamos a ver cómo le va. ¿Listo? ¡Abiu! Ya está la señal. 3, 2, 1, ¡acción!
Aviu no tiene complicaciones en el primer tramo del recorrido, pero deberá ser prudente para llegar al final. Segura, iba más o menos bien, a buen ritmo. Al último también, al final, cuando iba a brincar del segundo tambo a la tercera parte, fue cuando dudé, perdí la concentración y di el mal paso y me caí. Creo que al último me precipité y brinqué cuando no debí, me hubiera esperado un poco más. El golpe no lo sentí al principio, pero cuando ya estaba colgando me di cuenta que tenía todo lleno de sangre acá abajo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te duele? No. De 3, 2. ¿Qué pasa? No subestimen. Trae un muy buen tajo. Se pegó con uno de los fierros. Se pueden lastimar muy fuerte. No sé si la tengan que coser porque trae un muy buen tajo. ¿Hecho? Hecho. Cavalieri, de Nahuac, dude. Venga. Tengo muchas posibilidades de ganar porque me siento muy seguro ante los demás. Creo que cuando me ven, saben que vengo con toda la disposición de ganar porque me veo seguro y esa es mi estrategia. Vas contra tus dos compañeros a llenar, papá. A llenar. ¿De hecho? Órale, pues. Un saludo ahí a la Nahuac. Okay. Saludos a mis compañeros de la Nahuac, a todos. A sus amigas con las que toma el té. Pues realmente no supe ni a qué hora se me sentí el paso seguro y para abajo. Que se caiga. Si perdiera la primera prueba, sentiría pues un poco de decepción, tristeza. ¡Listo! 3, 2, 1, ¡acción! Más adelante en Fear Factor. Esa voz. Música de Underworld, Lion Bushwaka, Cold Chamber, Slipknot y Nino. Televisión Kamikaze, The Crystal Method, Cartel de Santa y más. Segunda temporada. Fear Factor. Soundtrack disponible. 3, 2, 1, ¡acción! Ernesto avanza con mucha pausa tratando de asegurarse en los tambos. Calcula cada paso preocupado por llegar más lejos que Juan Antonio. Al final serán los catorrazos. O sea, Sofía les ha puesto... Que se les sube la autoestima. Al ratito vemos. Se los dije al principio de este programa. Ya no son hombres, son mujeres versus gilipollas. Muy concentrado, siempre desde el principio estuve. Muy seguro y a la mera hora sí sentí que estaba más difícil. Fui pasando las dos primeros y en el tercero, cuando lo pasé, primero sentí un poco de tranquilidad porque ya no había sido el ya no sabía que era yo el más malo y me desconcentré y para abajo. A tu posición. Ya, bien. Pues aquí se va a definir quién se queda y quién se va. Yadira, vamos. A mí se me nota el miedo un poco, me pongo muy seria.
Si yo fuera eliminada el primer día, sería frustrante. Espero que no ser la primera. Me gustaría llegar a la final. La más difícil que se ve que no tiene límites es Yadira. ¿Qué piensas, qué sientes o qué opinas? Bueno, pues yo voy a hacer lo mío. Voy a tratar de que no influyan las malas vibras de mis compañeros y pues tratar de centrarme, ¿no? De concentrarme. Bueno, le voy a pedir a nuestros viriles y fiel compañeros que te armen. Ok. Para que no haya ningún problema. Gracias, chicas. Bueno. Yo creo que mi rival más fuerte va a ser Yadira, porque la veo también muy segura y es una atleta completamente, es karateca, entonces hay que tenerle bastante respeto. 3, 2, 1, ¡acción! Yadira decidirá la expulsión de la primera mujer. ¡Hijo de tu madre! ¿Estás diciendo que qué? No, mi tobillo, pero bueno, no hay pretextos. ¿Ya? Sí, estaba un poco cansada de estar ahí tanto tiempo parada. Mira, hiciste 2 metros. Sí. Se ve que sí se puede. La verdad, yo estaba muy tranquila, sentí que sí iba a poder. Pero estando allá, como que todo se movía, el aire está fuertísimo, pero bueno, ni modo. Solo una persona lo ha logrado hacer, que es Sofía. Muy bien. Yadira, se tardaron más en ponerle el equipo, pero se cayó. Tenías mucho miedo, yo creo. Sí. Yo, bueno, a ojo de buen cubero, ¿o no? Algo, sí, como todo, pero... Ok, bueno, es más que obvio. Yadira, muchas gracias por venir a Fear Factor. Ok. Y te lo agradezco mucho. Bye. No me gusta perder. Y pues yo sé que me va a costar mucho trabajo superarlo porque en primera parte fue la primera prueba que es así como que no puede ser el primer día fuera. Se supone que vienen hombres y mujeres. Están las mujeres y las señoritas. Que no lograron ni siquiera cumplir la prueba. Sofía se quejó de que porque la primera y es la única que lo ha hecho. Y bueno, compadre, vas tú eres el último, tú defines si te quedas o te vas. ¿Hecho? Ya dijo que se va. Para mí ganar es la posibilidad de demostrarte a ti mismo que puedes hacer las cosas y que no se trata de que los demás te lo reconozcan, sino que tú mismo sepas hasta dónde puedes llegar. Don Alex. A ver. El más serio, recatado. ¿Por qué? Estoy concentrado, a ver si puedo ganar. Ok. El otro par de fanfarrones se la pasaron diciendo que ellos acá. Entonces, el más serio. Yo te diría, ya por orgullo, compadre. O sea, el género masculino. Vea la testosterona. Le voy a pedir a los hombres de riesgo que por favor estetear. Para mí el más fuerte puede ser Alejandro. Lo veo decidido y con capacidades físicas. Creo que Alejandro es un competidor fuerte. ¿Listo? Ya dio la señal. 3, 2, 1, ¡acción! Alejandro está muy concentrado. Es el último y lo que haga decidirá la expulsión de los hombres en la primera prueba. Los últimos metros son los más complicados para cumplir con el desafío. ¡No pudo! Bueno, pero llegué un poco más lejos, ¿no? Es más difícil de lo que parece, la verdad es que es muy, muy resbaloso la parte final. Y bueno, ya me entró la desesperación al final porque era agarrar la bandera, pero espero que las pruebas que siguen mañana y pasado estén mejor.
Bueno, los resultados son simples. Alejandro, duraste 45 segundos allá arriba y te caíste pasando la mitad del tercer tubo. Ernesto, 49 segundos y cayó en la mitad del tercer tubo también. Y el peor fue Juan Antonio. Estuviste 10 segundos y te caíste entre el segundo y el tercero. Tengo que dar las gracias. Tú perdiste, compadre. Y dale para allá. Bye. Me duele, me da coraje. El viaje que te marca toda una expectativa. El sabor de boca y frustración de que me hubiera encantado probar en las otras pruebas mi capacidad. Y que pues fue un error tonto también, ¿no? O sea, fue un resbalón y me da coraje. Bueno, este es el final de nuestro primer día, primera prueba. Quedan 4, 2 hombres, 2 mujeres, solo un participante lo logró, es Sofía. Y también en sus casas les quiero decir, este es el vivo ejemplo de que lo que ven en la tele se les hace bastante simple y no es así. Por eso este programa se llama Fear Factor, Factor Miedo. Me siento muy bien, muy orgullosa, porque a pesar de que todos pensaban que yo iba a ser la más débil, fui la única que logré la prueba. Espero mañana dar mucha guerra y seguirle. Lo que pase, si pasa otro accidente, pues bienvenido mientras siga aquí. Jumex Sport te pone en la jugada. Gracias a Jumex. Exacto. Para que haya muchos Fear Factors. Este es el brindis Fear Factor. Soundtrack disponible. Me siento muy bien, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de empezar la prueba y pues dar lo máximo. Pues me siento bien, todo bien, bastante tranquilo. No vengo mentalizado a pensar en que voy a salir, voy a hacer lo mejor que puedo y vengo para ganar. Siento que no tengo desventaja contra ninguno de mis compañeros. Para hoy estoy más que preparada, estoy mucho más tranquila y concentrada. Espero que me vaya muy bien. Mi estrategia de hoy, muchísima seguridad, muchísima concentración y mucha tranquilidad. Señores, señoritas, bienvenidos. Estamos en nuestro segundo día. ¿Cómo está, mi querido Ernest? Muy bien, gracias. ¿Sí? Tranquilo. La única que completó la prueba, Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy tranquila, gracias. Felicidades ayer, fuiste la mejor. Gracias. Eso me da gusto y eso es un poco la actitud que queremos tener en este programa. Y luego el serio, ayer concentrado, por más concentración que hizo, se fue a dar ahí un tope terrible. ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, bien. ¿Tranquilazo? Sí, con calma. Y por último, desde Baja California, a View, ayer se puso un muy buen golpe. Es muy impresionante, tuve la oportunidad de verlo en cámara. ¿Cómo vas, a View? Bien. ¿Te duele? Bien, gracias. Un poco, sí. Sí, ayer decía, no, pues claro que no le va a doler, trae adrenalina al 100. La bronca es la bajada, ¿no? Sí. Ok, y bueno, en nuestra sección del día de hoy de la alta cocina Fear Factor, les tenemos sorpresas aquí. Mandamos traer desde las Europas a un chef para que nos deleitara. Le dijimos que este grupo venía particularmente animadón, entonces se pulió el día de hoy. Tenemos pene a la belga. Lo pasa nuestro chef, es de Bélgica. Muchachos, esto es una cosa seria. Nos están viendo niños ahí en sus casas. Y le voy a pedir favor a Nico que me ayude, que es como la primera parte de esta cuestión. 1, 2, 3. Mi querido Ernest, te voy a pedir el favor que vengas, te coloques de este lado. Mi estrategia de hoy es igual que siempre. Muchísima seguridad, muchísima concentración. Escoge un pene. Este es un pene de toro. ¿Ese mero? Tómalo. Técnica Anáhuac, dude. Saca el gancho y te voy a pedir que te coloques en tu lugar. No lo puedes dejar de soltar.
Es que la imagen es... Huélelo, por favor. Nada más quiero que lo huela. Mi querida Sofía, igual, misma posición. Vamos a ver la técnica jarocha. Escoge el que quieras. Este. Para hoy estoy más que preparada. Estoy mucho más tranquila y concentrada. Espero que me vaya muy bien. Poco delicada, dedito alzado, ya saben, poco de finura echando. No, mujer, de veras, ¿tienes novio? No. Se nota. Ok. Me quedo, Alejandro. Misma técnica. Pues la verdad es que no vengo mentalizado a pensar en que voy a salir. Voy a hacer lo mejor que puedo y vengo para ganar. Y por último, a View, vamos a ver la técnica norteña. Segura, acompasando. Grande. Sí, sí estoy preparada. Tengo hambre. Te voy a pedir el favor, mi querido Ernest. Tienes que meter la mano y adentro hay un regalito. ¿Lo jalo? Ahí está. No lo veas. Igual, mi querido Alejandro. ¿Qué tal la textura? No. Yummy. ¿Yummy? Ok. Por favor, ¿nos puedes decir qué dice? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Les voy a enseñar cuál es la prueba del día de hoy. Y esto dice así. El maestro, nuestro chef, ha preparado esto. Entonces, lo voy a enseñar un poquito a cámara para que se vea y ustedes también lo vean. Es un vulgarmente conocido como testículo de toro, pero en el argot del delicatessen es un tompiatín argenta, preparado especialmente para ustedes y con un acompañante que va a ser cerebro de vaca, creo que también es esto. El olor es magnífico, no saben qué delicia. Y tiene una salsita de gravy, que es la salsa Fear Factor, para aderezar. Muy, muy rico. La prueba es la siguiente. Van a tener 5 minutos como tiempo límite para comerse un tompiate y el cerebro. El que no lo quiera hacer está fuera de Fear Factor. Los otros 3 tienen que cumplir la prueba en el tiempo límite. Si los 4 lo hacen, el peor tiempo es el que se va a ir de Fear Factor. Y un regalo mío, un aperitivo. El aperitivo es un licor especial de las barricas de Fear Factor. Bueno, y Ernesto, tú eres el primero. Si quieres, vente acá a posición. Ernesto, yo pienso que va a llegar a la final. ¿Listo? Listo. OK, ¿listo? Todo el mundo prevenido y dice 3, 2, 1, acción. Suéltate la nariz. Tienes que oler. Esa es parte de la prueba. Lo que puedes hacer es cómete nada más lo de adentro, porque la... ¿Qué tal está? ¡Ay, güey! Si quieres, ábrelo para que te comas todo lo de adentro, porque la membrana va a estar bastante duro, ¿eh? O aplica la del diente o... ¡Exacto! Es un tompiatín. No, sí está fuerte, ¿eh? Sí está. No. Vas casi llegando a los 2 minutos. Que quede bien toda esa carnita. ¿Cómo vas, mi Ernest? Ernesto tiene mucha dificultad para acabar con su platillo. Y ahora vámonos sobre el cerebro, que vas ya en 2 minutos 28 segundos. Estás a la mitad del tiempo, Ernesto. Opa, está peor. ¿Está peor el cerebro? Que ya que te lo has comido casi todo, no llegues por tiempo, ¿eh? El olor parece un factor imposible para completar la prueba. Debe apurarse, pues cada participante dispone de 5 minutos como límite para terminar su platillo. Estás tan cerca y tan lejos, mi querido Ernesto. Y, por último, brinda ya a la cámara y dile... Salud. Salud. Venga, a mi hermano Juan Pablo, porque está muy fuerte esto. Ok, salud. Ve. Cortamos tiempo. Muy, muy bien. Maestro, si quieres, ve a posición. Grotesco.
estamos de acuerdo. No, me había dado lo peor que he hecho en mi vida. Entonces estuvo muy fuerte porque el cerebro... Yo me comí primero el testículo y resultó que el cerebro estaba peor. Y al final nos tenemos que tomar un shot de... No sé, era como... algo de pescado. Vamos a ver qué hace Sofía, qué hace Alejandro y qué hace Abiu. Entonces, ahora, mi querida Sofía, tú eres la siguiente. Yo creo que la que más veo nerviosa ahorita es a Sofía. 3, 2, 1, acción. No, no, yo no pensé que existiera esto, la verdad. No, si está grueso. ¿No habías visto el programa? Sí, sí lo había visto, pero nunca habías acercado ni la mitad de esto. El que es un témpano es Alejandro. Es inexpresivo total. Si quieres vomitar, vomita ahí al lado. Exacto. Ya las lágrimas empiezan a correr. Sofía, ayer fuiste la mejor. Ahora no te puedes ir. Necesitará de una gran mentalización para superar el asco. Tú acabas de hacer eso, güey. No, ya sé. Está muy perro, güey. Está peor el cerebro, ¿eh? ¿Está peor el cerebro? Sí, no. Sin hacer pausa, Sofía trata de cumplir con el platillo sin dejarse afectar por la náusea. Está rico, ¿no? Va para adentro. ¿Qué onda, View? Está riquísimo. Se ve. Y va para adentro todo lo que traes. Si no, no te lo contamos. Y dice... Sonríe. Y dice... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cortamos tiempo. Una sonrisita a la cámara. No puedo sonreír. ¿No puedes? Una lagrimita a la cámara. Muchas. Muchas lágrimas a la cámara. Si quieres vomitar, ya sabes, hazlo aquí, en donde quieras. Y esto se llama Fear Factor y es llevarlos al extremo. Con la, tu cara lo dice todo, Sofía. Muy fuerte. Asqueroso. Asquerosísimo. Ok, por favor, en tu posición. Como dije, no sé qué es peor, si hacerlo primero o hacerlo después. Esta prueba estuvo horrible, horrible, horrible. Asquerosa, humillante, de todo. El olor, la textura, todo horrible, horrible. Y bueno, me quedo Alejandro. ¡Maestro! Muy mal. ¿Y te sientes mal? No. ¿O es como el shock de... lo que te acabas de comer? ¿Qué pasa, Sofía? Estoy bien. No, no te ves bien. No, estoy bien. Es el shock. Pero en sí que el sabor, el olor... El sabor. Bueno, maestro, deja... Yo te digo cuándo. Tiempo. Entonces, este es Iceman. Aplicándola... Vas ya pasando el minuto. Que él va a aplicar mitad y mitad, cosa que me parece sabio. El ojo vidrioso, eso quiere decir que no está funcionando muy, muy bien. Va sobre casi llegando a los 3 minutos. Okay, okay, okay. Seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya los cachetotes. Te recuerdo que es tiempo, Alejandro.
Más adelante en Fear Factor. Falta más o menos un poquito menos de la mitad del testículo y la mitad del cerebro. Sería terrible, Alejandro, que por tiempo te fueras, compadre. Ya que hiciste lo más duro. Saludos al que le ocurrió esto, ¿eh? En este momento son 30 segundos que te faltan. Hiciste lo más duro, compadre. ¿Quieres desertar? No. Estás sobre el límite casi del tiempo. Es que... Iba a decir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cortamos. Escúpelo ya. Ok, bueno, ya tenemos un perdedor, Alejandro. Estás fuera de Fear Factor, ni siquiera completaste la prueba, cosa que lo hizo muy bien Ernesto y Sofía. Te voy a pedir el favor que te vayas hacia allá. Muchas gracias. Pues te sientes triste de no poder seguir adelante. Me hubiera gustado continuar y ver las pruebas que sigan, la prueba de mañana, la final, pero si lo vuelvo a hacer sería exactamente lo mismo, porque no me da la garganta para poderme comer todos esos pedazos. Me pasaría igual de los 5 minutos. Me comería 3 veces eso, pero no a 5 minutos. A ti te toca terminar la prueba dentro de los 5 minutos. Si no, estás fuera de Fear Factor. ¿Hecho? Abiu, híjole, muy distraída, la verdad. Todo el día anda distraída. Abiu la veo todavía un poco desconcentrada, como que está pensando en otras cosas antes que en la prueba. Lo que piensan los compañeros ya a estas alturas en realidad no creas que me interesa mucho. Y va a decir 3, 2, 1, acción. Abiu deberá completar su platillo para colocarse en la final. Bueno, Abiu decía que era bueno para el cutis. Esto vamos a ver para qué es bueno. ¿Qué onda, Ernesto? No, yo no sé qué haces tú parado ahí, qué bárbaro. ¿Por qué? No, el buque, el aroma, sobre todo el digestivo es de una delicia. ¿Riquísimo, Abiu? Uh-huh. Bueno, sí, como... ¿De qué tamaño era el tuyo? ¿El que te comió? Ah, sí estaba grande, ¿eh? Grande. Sí están grandes. ¿El tuyo? No me fijé. ¿No? Vas pasando los 2 minutos, Abiu. No, pues vele echando velocidad porque no vas a llegar. Y digo, es una tristeza, un poco lo de Alejandro, que ya se atrevió y no llegó al tiempo, es terrible, ¿no? Venga, venga. Venga, Abiu. Tal vez puedas poner también el mejor tiempo y eso va a ser bueno. Sí, les quiero decir que esto es el colmo en la televisión y es el extremo del realismo. Apelar como al miedo y al asco y a... Ahora, esto tal vez pueda ser un delicatessen en otro lugar del mundo. Muy poco tiempo, Abiu. Muy poco tiempo y muy poca comida. Venga, aplícala, aplícala. Queda muy poquito, Abiu. Y trago. Brinda. ¡Salud! ¡Salud, Mexicali! ¡Eso! Muy bien. La prueba estuvo bastante fuerte, la comida sí está bastante fuerte y creo que sí se necesita tener mucho, mucho poder psicológico para poder soportar el comerte eso. Quítate aquí. No seas así. A grosso modo, dinos tu experiencia. Definitivamente es lo peor que he comido en toda mi vida, lo peor que he olido en toda mi vida. Y, híjole, se te va el control completamente. Ok. Pero, pues, aquí estamos. Ok. Sofía. Lo vieron, o sea, lo más asqueroso de esta vida y de cualquiera, o sea. Ok. Abiu. ¿Tienes más?
Eso, esas son mujeres, Chihuahua. Ya pidió su otra dosis. Te vamos a llevar tu cajita feliz para que te la lleves muy contenta con todo y el digestivo. Se fue Alejandro, quedan tres en la final. El mejor tiempo fue Abiu, 4 minutos 43 segundos 10 centésimas, muy bien. Todavía pidió su segunda dosis, cosa que nos da gusto. Luego tuvimos a Ernesto, que lo hiciste en 4:47.60. La aplicaste bien. Y Sofía hizo 4:56.90. Falta una prueba, dos mujeres, un hombre. Fear Factor. Concentrada y esperamos que nos vaya bien. Me siento fuerte, me siento completo. Hoy estoy fresco como una lechuga para echarnos la tercera prueba. El día de hoy me siento un poco más tranquila porque a pesar de todo ya estamos en la final. Físicamente preparada, aunque con un poco de dolor de estómago, pero lista para lo que venga. Sí, señor. Tercer día de este Fear Factor. Ya se fueron tres. Queda Sofía, que puso el mejor récord en la primera prueba. En la segunda le fue 2-2. Vimos la técnica veracruzana para tomar este cierto objeto. La prueba de ayer se me hizo muy humillante, muy asquerosa, algo inexplicable. Luego tenemos a Ernest, el guerrero de la banda fresa, dejó los hot dogs del galán para venir aquí a Fear Factor. Yo la verdad pensé y vine con la idea de que era un poco más sencillo. La prueba de ayer fue algo muy difícil. Y yo creo que también va a estar igual de difícil. Abiu ayer se vio guerrera, pidió su cajita feliz para llevar. ¿Cómo te fue, Abiu? No fue bien, no me puedo quejar. ¿Tú más tranquila? Sí, sí. Ayer la prueba estuvo muy divertida, estuvo muy nutritiva. Y pues en realidad no lo sentí tan pesado, pero la de ahora espero que sea una buena. Van por 150 mil pesos. Vamos a hacer muerte súbita. El primero, la primera que pase, va a poner un tiempo. El segundo, si no lo supera, está fuera. Les deseo mucha suerte. Nos tardamos un poco, estuvimos parados bastante tiempo por un tema de seguridad. Creo que sí está resuelto, por eso les quiero desear mucha suerte. Esto es una termoeléctrica, tiene muchos años, está abandonada, también debe ser de los 50, la abandonaron. Y lo que vamos a hacer es un paseo por los conductos del aire. Es un laberinto. Entonces, la prueba es la siguiente. Los vamos a colocar en la posición A, que así lo vamos a llamar. Cuando yo diga acción, corre su tiempo. Ustedes se tienen que sumergir y encontrar la salida. Les voy a dar un tip. Hay una parte que está llena de agua. Tienen que hacer una apnea para salir del otro lado. No sabemos qué tipo de animales hay. No sabemos los bichos. Como les dije, llevan mucho tiempo abandonada. La señal, si quieren salir, va a ser así. Van a estar en total oscuridad, entonces van a ser como una brújula interna y a ver cómo les va. ¿Estamos? Estamos. Ok. Abiu, tú eres la primera. Por favor. Ya mejor no digo nada porque yo pensaba que Abiu iba a salir al principio y ya ves, está aquí en la final. Abiu, igual de fuerte que yo y ahora sí que a ver qué pasa. Fuera ropa. Y les prometo dar lo mejor de mí y espero lograr un buen lugar en este Fear Factor. Tercer escalón. Dos. Tres. Vuéltame a ver. Coloca aquí tus manos.
Te deseo mucha suerte. 3, 2, 1, acción. Abiu ya sufrió un corte muy fuerte en la primera prueba. Su integridad física se mantiene en riesgo en este nado del laberinto a ciegas. Hallar el camino del recorrido es muy difícil sin un referente para nadar. La administración del aire será un factor decisivo para que pueda acabar rápido. Abiu tiene dificultades, no encuentra la salida y se ve obligada a redirigir su fuerza. Se alcanzó a oír que estás muy angustiada. Sí, se me fue el aire. ¿Qué? Sí, ¿cuál? Sentí como que ya no aguantaba. ¿Qué? Pero muy buena, ¿eh? Me encantó. ¿Qué tal como el sentido de la orientación y eso? Al principio sí, te pierdes. Es un mundo adentro, pero ya después de varias vueltas, ya como que te empiezas a ubicar. Se ve difícil. No es de estrategia ni de nada más que tranquilidad y suerte. Bueno, hasta hay que tener suerte para poder encontrar la salida rápido. Está fuerte. Ella sí lo hizo. Entonces ustedes dos van contratiempo. Me veo un poco más nerviosa a Sofía. Traes una cara de asustada, Sofía, que no puedes ni con tu alma. Ok, Ernesto, eres tú. A Ernesto lo veo muy bien, lo veo muy seguro y se ve que le va a echar bastantes ganas. Hoy espero definitivamente ganar. Está fuerte la adrenalina. Bien. Sí. Okay. Okay. Por eso se llama factor miedo esto. Fuera ropa. Va para afuera. Todo. Quédate en traje de baño. Mi estrategia es demostrar muchísima seguridad. 3, 2, 1, acción. Ernesto se arroja al agua con gran firmeza. No solo deberá completar el recorrido, sino superar el tiempo que ya estableció Abiu. Alguno de los dos quedará fuera de Fear Factor. Bracea con mucha seguridad en el agua a pesar de los múltiples contactos que tiene para superar cada etapa. Completa oscuridad y sí está bastante difícil, la verdad. Está muy difícil, pero pues la atiné y sí lo hice muy rápido. Todo el tiempo fui tocando para todos lados y pues estoy contento.
Está padre, está bastante... Se te olvida el nervio, obviamente, digo, ahora sí que es instinto de sobrevivencia, cuando ya al final, pues, está largo el túnel del agua, entonces al final ya pues estás viendo a ver a qué hora ya te toca salir. Ya tenemos a un perdedor, el mejor tiempo fue el de Ernesto, entonces te vamos a dar las gracias. Gracias. Te va bien. Fear Factor me deja un sentimiento de satisfacción conmigo misma, me deja un sentimiento extremo porque ahora quiero algo más y ay, en serio me hubiera encantado, pues lógico, llegar al final con el mejor tiempo. Ojalá tu claustrofobia y tu miedo trabaje para ti y no en contra de ti. ¿Hecho? Vámonos. Si no gano hoy, no sé. Voy a necesitar un psicólogo porque necesito superar todo esto. ¿Afuera ropa? Sí, está muy difícil la prueba, la verdad. Pues a ver, esperemos cómo le va a Sofía. 3, 2, 1, acción. Sofía parece demasiado cautelosa para hacer su recorrido. El tiempo impuesto por Ernesto la obligará a ser más determinante en la parte final del trayecto. Tiempo, no sé, pero es unos trancazos. ¿Muy duro? Sí, ibas como toro dando tumbos. Sí, horrible. ¿El tramo este con agua, cómo te fue? Desesperante, ya al final piensas que no era por ahí. Te dices, si me tengo que regresar, no tengo aire. Sí, está difícil. Fuerte, ¿no? Sí. Uf, buena final, ¿eh? Final. Y muy digna, yo creo. Este programa está a punto de finalizar. Ya tenemos a una persona que se va a llevar 150 mil pesos a su casa y sobre todo el orgullo de ser un ganador Fear Factor. Sofía, cuéntanos. Yo veía las pruebas y decía, ay, eso es tan difícil. Pero ya estando ahí, hacerlas, se juntan muchas cosas y es mucho más difícil de lo que se ve. Tú, mi tío Ernest. La verdad es que sí vale la pena valorar todo lo que tenemos y pues creo que esta es una muy buena experiencia para hacerlo y creo que valió 100% la pena. Qué bueno, Ernesto. Es un poco la idea que ustedes, nosotros como producción y obviamente la gente que nos está viendo ahí en sus casas, no se divierta y vea un producto de una gran calidad, además de técnica y producción, a nivel de ustedes, ¿no? Que salieron a partirse el alma y eso es muy bueno. No dije los tiempos antes para no evitar la ley del mínimo esfuerzo, en el sentido de que si alguno de ustedes ya sabía cuánto había hecho el otro, yo sé que si no lo resuelvo rápido igual y ya estoy perdido. Entonces, para evitar un poco eso y tener suspenso, no se vayan, pues vamos a este corte comercial y regresamos. No, es cierto. Mal chiste de sus servidores, es patrocinado por mí. Ok, mira, Abiu se fue porque hizo 4 minutos 29 segundos en este laberinto. Los otros dos tiempos, uno fue de 1 minuto 41 segundos, que fue un tiempazo. Y el mejor tiempo fue de 49 segundos de mi querido Ernesto. Muy bien, padre. Gracias. Sofía, muchas gracias. Muchísimo coraje llegar hasta aquí, todavía estar en segundo lugar, pero bueno, ya, lo superaré. De Fear Factor me llevo uno que otro trancazo, uno que otro trauma con la comida y muchas experiencias muy padres. Muchas felicidades. Muchas gracias. En la primera prueba, la altura te ganó. En la segunda, el asco no fue un contrincante.
Y por último, no dudaste un segundo en la tercera prueba con el mejor tiempo. Y esto es Fear Factor, Factor Miedo. Estas son las escenas de nuestro siguiente programa en Fear Factor. Jumex Sport presentaron. ¡Hey!